Estamos aquí con Eva Castel. Eva, ¿cómo se siente expondo tu pintura a óleo aquí en la exposición en Arte Brasil? Muy bien, y les doy gracias que me invitaron. Estoy muy agradecida de la invitación para todos los brasileros. ¿Qué te inspira para hacer algo así? Bueno, yo me conecto con la meditación. Hace muchos años que hago obra cósmica. O sea, primero medito y lo que veo es lo que hago. Esta es la ciudad dorada, donde yo en una traslación que hice hacia la ciudad dorada, veo desde el planeta que salgo, voy hasta la ciudad dorada. Eso es lo que yo quise transmitir en esta obra. Este cordón que lo rodea es lo que contiene al planeta. Porque las energías se están moviendo muchísimo ahora, nosotros lo estamos viendo, porque estamos pasando a otros universos. El planeta está yendo para otro lado. Estamos pasando los anillos fotónicos. Entonces, por eso es toda la turbulencia que hay en el planeta. El planeta está evolucionando, como nosotros también. ¿Y cómo empezó usted a hacer arte? ¿Cómo era chiquita? Sí, a los 5 años empecé a hacer arte. Después Venezuela, o sea, yo era escenógrafa, decoradora de vidrieras en Buenos Aires. Y ahí pude exponer y pude hacer toda la obra que estoy haciendo cósmica, que es lo que realmente siento. ¿Qué tiene en el futuro para usted? Estoy realizando un museo cósmico para todos los cósmicos, conectarlos para que puedan exponer lo suyo. Esto. ¿Tu arte tiene que ver con religión o no? No. Espiritualidad. La meditación no es religión. La meditación todos lo podemos hacer y es de esa manera que nos conectamos con el universo. Y le agarra, por ejemplo, conecta con la energía de la obra, porque esta tiene energía. Mismo lo dijo. Yo lo siento. Ajá, sí. Te atreví. Para las personas de Brasil. No. Quinta edición de Arte Brasil, número récord de artistas, 106 artistas, 300 obras. Un suceso.